Ok, aquí. En la tarjeta de... En la tarjeta de aquí, este es del BK200, vamos a hacer una descripción, ¿está bien? De aquí para allá. Aquí es inequívoco, porque aquí va 24 voltios. ¿Está bien? Es un cable rojo y blanco. ¿Ok? Lo que le sigue a esto es aquí otro cable. KIM. La M abajo negro, el K rojo. Luego viene este cable puro blanco. GLHB chica. Ok. En la parte superior va otro suministro, dos blancos. Ok. Dos blancos. Hay que ponerlo en el mismo orden para evitar este confusión o problema. Ok. Luego tenemos aquí el cable RT. Este RT, por si acaso, es el motor de adentro. El motor del rotor. El motor del rotor. Este es el... Esta es la tarjeta nueva de lo que es el BK200, el analizador bioquímico. Ok. Esta tarjeta viene a ser el AD board, o la tarjeta AD. Ok. Ahora, ¿cómo va conectado? ¿Cómo va ensamblado? Esto es el mapa de ensamble, que sería bueno que se capture. Ahí indica exactamente dónde va. El J14, que es este de acá, es el heater. Heater. No tiene polaridad. Es el que se encarga de ir hacia al plato de reacción. ¿Ok? Bandeja de reacción. Pues esto, por lo tanto, va a un calentador, es decir, a un dispositivo que se va a encargar de generar calor. Está bien, tipo resistencia. Heater. Esto de acá, que es el J8. J8, parece un 9 aquí, pero es un 8. Aquí está, este acá. Este de aquí es el motor de la bandeja de reacción. Es un motor paso a paso. Esto. Ok. TR. Aquí también debería decir RT o TR. De ahí viene lo que es esto de aquí, que está rotulado también, que viene a ser el J9. Es un optoacoplador que está con RT. Es este optoacoplador, o el opto, para sensor de posición para la bandeja de reacción. Este aquí, por lo tanto, este es el motor paso a paso, y este es el opto de la bandeja de reacción para la ubicación. Esto de aquí, el J15, con este signo, este es para la interfase de lo que es la aspiración, la válvula para aspiración, para transferencia. Está como si fuera una V-chica invertida, así, con este signo. Aquí no se puede fallar. Aquí está en el J1. Esto de aquí, que vendría a ser este punto, es el J18. El J18
está ahí, y el de abajo J17. El J18 es el que va para el desecho, y el J17 es para el agua destilada. Agua destilada, J18, desecho, y el agua destilada. Está rotulado también. Aquí. Ok, este es el... Esto de aquí es el único que me parece que no lo he puesto rótulo. Pero es la agua destilada. Ya está con DI en su signo. Y esto con FY. Ok, este es un sensor de temperatura. Que viene a ser el J16. Es un sensor de temperatura, ¿ya? Ok, de ahí vienen dos interfaces, que es el J4 y el J2. J4 y J2, que son interfaces para B de la tarjeta, interfase para A de la tarjeta. Ok, estos no tienen falla. Cada uno de estos son potenciómetros para cada uno de los filtros. Cuando está muy bajo puede incluso ajustarse con eso, de acuerdo a la lógica de otros equipos automatizados. Por lo tanto, esto ya está conectado. Este es el nuevo, donde se va a hacer la conexión. Ok, muy bien. Eso sería todo con respecto a la al motherboard. Ok, ahora vamos a ver el otro, que es el drive board, o la tarjeta del drive de PK200. Es esto. Ok, las conexiones aquí solamente es aquí en esta parte. Todos son motores, y aquí full optoacopladores, con algunas, obviamente con algunas cosas más, no necesariamente todo, pero vamos a darle un orden. Ok. Ok, esta es la tarjeta. Vamos a iniciar. Esto de aquí lo he colocado como si fuera al lado del C19. Lo que indica que es esto. Son cuatro puntos de la comunicación de interfase, 4 P-Line. Está aquí, es acá, es el blanco. Eso en el fondo. Que viene a ser este punto. Ahí. En la parte del fondo. De ahí. Más hacia este lado es como el power de la tarjeta. Este acá es de 24 voltios. Este lado viene a ser el rojo y este lado viene a ser el GND. GND rojo, power de interfase para modelo, para el módulo del driver. Ok, esos dos son del fondo, es lo único que va a conectar al fondo. Ahora, ese es este aquí, eso va conectado aquí, y aquí te dice 24 y GND, lo que indica que el rojo es este, el rojo pues es el, ¿cómo se llama? El rojo es el de 24 y el negro es el GND, pues, ¿no? Y ahora acá. Acá lo que hay que saber son cuáles son los motores, más que nada. Y estos están rotulados aquí. Aquí te dice motor S1, motor J3. Aquí, J3 S1. Este es el J5, motor S2, ok, J5, motor S2. El tercero es motor P a J8, quiere decir de que este es un J8, ok, motor P. El otro es que hay otro motor T a J10. Está rotulado, ¿eh? T a J10, T
AJ10. Netamente te está diciendo que es este de aquí, esta ubicación. Aquí ve. J10. T. AJ10. El J10 aquí es este. Quiere decir que es el motor paso a paso de lo que viene a ser la línea del reactivo muestra de bandeja. De la bandeja de pues T J10. Aquí, de acuerdo, este es el mapa, ¿ya? Aquí está todo especificado. Todo especificado. Ok. Ahora, este de acá es el que sigue. Es el 1, 2, 3, 4. El quinto motor de 1, 2, 3, 4, 5. Este acá, J13. ¿Está bien? El J13 es este acá. Motor paso a paso de subir y bajar la dirección de la mezcla motor. J1 a J13. Si nos damos cuenta, aquí también está rotulado. J1, J13. Luego viene el penúltimo motor, que es el J1 o J15. Acá, que es este de acá, J15. Es este. Este motor, J15, es el motor de paso a paso de línea derecha e izquierda, de dirección del mixer, el mezclador de mezcla de reactivos con muestra. ¿Okay? Falta un último motor que está aquí abajo, que viene a ser el J17, que es este de aquí con el C, que es el motor paso a paso de línea para la motor de lavado. ¿Okay? Motor de lavado. Es este de acá. J18. No, perdón. Este no es. Este de acá. C a J17, que es el último de todos los motores. Todas estas líneas son motores paso a paso. Ahora, de aquí para acá, de arriba para abajo, lo he rotulado de 1 a 10. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y así. 1, 2, 3, 4 y así. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en realidad, si analizamos, este de acá viene a ser, si miro aquí el mapa, es el J4. El J4 está acá. Es un opto. Es un opto de subida y bajada, de reactivo a muestra. Aquí está como S1, J4. Si lo busco. Está como el primero, S1, J4, número 1. Y aquí el que sigue es el 2 y así. S2, J2, el 2. J2, S2, el 2. Y así. El tercero vendría a ser este acá, que es el nivel. ¿Ok? J1, 3. El 3 seguramente está como J1, 3. Y es este acá. Y así. 4, 5, 6 y así va bajando, ¿ya? Pero ya nos guiamos con esto, ya más sencillo porque ya sabemos el orden. El 4 es el J7, es la línea de el poder, es decir, es de la válvula 1, de la válvula 1. El J 8, perdón, el 5 a J9 es un opto, ok, para el vacío. El 6 es otro opto para la línea reactivo de la bandeja, de la bandeja de reactivo muestra, ok. Hay dos bandejas solamente, reactivo muestra y el de reacción. Es un opto para ubicación. El J12, el 7 al J12. Es un power para el motor de mezcla. JB lo ubicamos. Contamos simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es lo probable que sea este de aquí, ¿no? Está también rotulado. La idea es siempre rotular el que te JB, J12, 7, motor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este de acá. Que vendría a ser el J12. ¿Ok? Vamos, tres más. El 8, J14.
opto de subida y bajada de motor de mezcla. El 9 opto de derecha a izquierda motor de mezcla J2. Y el 10 J18 opto el switch del que es un opto switch para la limpieza, para el limpiado, para lavado. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la manera como hay que conectar aquí. Bien. Este viene a ser el driver. Drive. En la tarjeta drive del BK200. Y es como va. En el analizador BK200 de bioquímica. Ok. Ahora, como les digo, cuando uno conecta todo esto, por si acaso viene, las tubicaciones quedan, hay que prácticamente programarlos. Y para ello, pues hay que revisar otro video también que tengo de cómo se programa, ¿no? Ok, listo, gracias.